los amantes del black metal, les tengo este video muy interesante, más específico si eres guitarrista y estás buscando un sonido de black metal. Un ejemplo es el equipo que usaba Euronymous, líder y guitarrista de la banda Mayhem, el cual buscaba tener un sonido más pesado, oscuro y crudo en su guitarra. Antes de empezar, te pido que te suscribas y le des like a este video si te es de ayuda. Ahora, vamos al video. Vamos primero a qué equipo utilizaba Euronymous en ese tiempo. Entre los finales de los 80 y a principios de los 90. Haciendo un análisis en fotografías antiguas con Mayhem, Euronymous usaba una guitarra Gibson Les Paul, versión estándar, con pastillas clásicas Gibson. Creo que ahí la mayoría lo sabe. Ahora, haciendo un análisis en el equipo, él usaba un amplificador tipo cabezal Marshall, clásico de los 70, modelo JMP de 4 entradas. Y un gabinete o pantalla Marshall de 4x12 vintage. Ahora, vamos por los pedales, ya que Euronymous quería algo más oscuro y no se llenaba con la distorsión del amplificador. En este caso, usaba solo dos pedales. El primero era un pedal de distorsión tubo Ibanez TS-9 para darle más distorsión, si no es suficiente para ti. Y el último pedal es un Orion Metal Master, el cual viene siendo un parecido al pedal Metal Sound, que también puedes usarlo sin ningún problema. Puedes usar otros equipos para sacar un sonido parecido. No es necesario a fuerza estos. Puedes usar amplificadores también como el Fender Mustang, Tres, un Randall, un Mesa Boogie, un PV, etc. En pocas palabras, cualquier amplificador puede servirte. Los sonidos varían, eso dependiendo qué sonido consigas con tus pedales. Pero si quieres conseguir un sonido a black metal, entonces básicamente necesitarás dos pedales mencionados, un pedal TS-9 y un pedal Audio Metal Master, o también el Metal Saw, cualquiera sirve. Si tú tienes un sonido de black metal parecido con otros equipos, déjamelo en los comentarios. Ahora, por último, veremos la configuración que usaba Euronymous en cada uno de esos equipos. No tengo información precisa exacta, pero el sonido que saca Euronymous en su amplificador ponía toda su distorsión al máximo, al treble al máximo también, y de bajos menos de 5 y 4, los medios a la mitad y lo demás es libre. Es lo más parecido al sonido que usaba Euronymous en su guitarra, aunque a muchos profesionales no es recomendable subirle toda la distorsión porque podría saturar el sonido. Pero eso depende de cada equipo. El caso que Euronymous sí usaba su distorsión a tope. Y así se consigue un sonido parecido de la guitarra del álbum Death Rush de Mayhem. Y bueno, eso fue todo. Espero que te haya sido de ayuda. No es una información precisa, solo es una observación de lo que usaba en los ensayos
y en vivo Euronymous con Mayhem. Y bueno, ahí se la lavan bien, cabrones.